Buenas noches, señor Guerrero. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas correctamente? Sí, se escucha bien. Vamos de inmediato a probar su presentación. Confirmar que todo esté bien. Yo soy el panelista, no estaré presentando como tal. Ah, perfecto, perfecto. Entonces usted inicia la charla, presenta al moderador y concluye. Ya tenemos a 30 participantes conectados. Les damos las buenas noches, chicos, por su puntualidad. Este panel iniciará a las 7 en punto.
Buenas noches, señor Radamés. Vamos a probar de inmediato su presentación y su sonido para iniciar puntualmente a las 7. Le perdí aquí la pregunta, perdón. Ah, para probar su presentación. Ah, ok. Que esté correcto para iniciar a las 7. Genial, gracias. Ahí sí. Si me escuchaste porque todo va bien con el sonido, déjame compartir la presentación. Dame un segundito. Me avisas si se ve. Sí, logra visualizar. Todo bien. Okay. Perfecto, su audio está bien entonces. Gracias. ¿Se ve la modalidad de presentador o el slide de la presentación? Se está visualizando la presentación. La presentación, gracias. Okay, ya se visualiza su cámara. Bien, señor Manuel Guerrero, cuando guste podemos iniciar en punto con esta conferencia que tenemos en la noche de hoy. Un fuerte abrazo, Radamés. Hermano mío, qué gusto verte. Me honras definitivamente. Cuánto tiempo, un abrazo. Gracias. Bueno, son las 7 en punto de la noche en nuestro maravilloso país y quiero tanto a nuestros queridos estudiantes de ITLA como otros invitados y de verdad que para nosotros es un honor como institución académica hacer honor a este festival de ciberseguridad, el cual se desprende de que en este mes de octubre, como muchos saben, de manera internacional en muchos países se celebra lo que es el mes de la ciberseguridad y la concientización. Una iniciativa que comenzó hace unos 14 años y que el ITLA, como institución académica pionera y que siempre apoya esta clase de iniciativa, incursionó en el desarrollo de estos festivales para que los mismos sean de provecho para nuestra población estudiantil y para todas aquellas personas que de alguna manera u otra son amantes de la tecnología y hoy en día el término que está de boca, que es la ciberpandemia. Esta noche de verdad que será una noche grandiosa, ya que tenemos a un invitado honorífico que personalmente puedo testificar que es uno de los mejores profesionales en la República Dominicana.
Me refiero a nuestro amigo y colaborador del ITLA, que hay que reconocer eso, Radamés Fernández, que para aquellos que no tienen el honor de conocer, él mismo tiene más de 20 años de experiencia en este mundo de la seguridad de la información y actualmente se desempeña como gerente en el área de servicios de una de las empresas que representan marcas a nivel nacional e internacional. También Radamés es CEO de Certi Groups, una empresa que, en la cual tiene dentro de sus abanicos de opciones Certi Academy, donde se dedica a ofrecer capacitaciones, concientización sobre ciberseguridad y también ofrece consultorías a empresas de diferentes sectores, sectores corporativos, de carácter privado, también al Estado Dominicano. Sin más, mis estimados estudiantes y todos aquellos que nos sintonizan en esta charla maravillosa, quiero ceder la palabra a este ilustre de la ciberseguridad, nuestro amigo y colaborador Radamés Fernández. Amigo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Manuel. El gusto es mío. Gracias por esa introducción. La aprecio bastante. Te faltó decir egresado del ITLA, porque yo estudié en ITLA a partir del año 2003 aproximadamente. Así que, bueno, tuve la oportunidad de arrancar con un grupo muy bueno de profesionales que en el momento están ocupando posiciones de relevancia, tanto aquí en la República Dominicana como internacionalmente. Gente muy buena, gente que conozco bastante bien, al igual que tú también, te conozco también de mucho tiempo, conozco también tu bagaje, las interacciones que has tenido de manera profesional también en esta área. Gracias por la bienvenida. Y gracias al ITLA también por la invitación. En esta ocasión, bueno, a propósito de lo que mencionabas acerca del mes de la ciberseguridad, y en el día de hoy vamos a estar hablando de una, llamémosle así, de una mezcla entre lo que es la ciberseguridad como eje fundamental, pero como una compañía para un elemento relevante para todas las organizaciones, que es el tema de la inteligencia empresarial, la inteligencia de los negocios, o como se le conoce, business intelligence, o muy coloquialmente, y en el mundo de los científicos de datos y personas de ese argot, BI. Y ya conocen bien el concepto, más adelante lo vamos a desmenuzar un poco. A mí me gusta arrancar por el principio. Siempre que trato de abordar un tema, principalmente los temas de tecnología, me gusta abordar el principio porque el principio nos da a nosotros un conocimiento posterior sobre lo que estamos desarrollando. Entonces, ¿cuál es el génesis de la ciberseguridad y la asociación que tiene con la inteligencia de los negocios? Bueno, los negocios en general han sufrido una transformación importante en los últimos años y es que han pasado de la convencionalidad que nosotros conocemos del intercambio básico de productos, servicios, por efectivo, por el dinero, por esa moneda transaccional, a esquemas un poco más complejos, esquemas que demandan a su vez una presencia más prioritaria en el plano digital. Y bueno, tenemos empresas que adquieren tecnología, adquieren presencia en canales diversos de propagación a nivel de promoción de su propia compañía, con la intención de tener una presencia en un mundo que ya no es el que era antes a nivel comercial. Es un mundo ahora en donde lo digital te pone a la par empresas con un gran presupuesto, gran cantidad de personal y empresas que tienen un presupuesto menor y una cantidad menor de personal. O sea, tú tienes dos tipos de empresas jugando en el mismo escenario y eso es gracias a la tecnología, gracias a la digitalización de esos componentes. Y ya eso es lo que yo le llamo el génesis. El génesis tiene que ver con esa empresa de antes que se ha transformado en una empresa ya diferente, una empresa que entiende que la tecnología es relevante para sus operaciones. Y ese génesis es lo que lleva a un concepto muy, muy de moda ahora. Yo creo que es tan de moda en todos los foros que he tenido la oportunidad de participar o conferencias, a veces me ha tocado también
estar moderando algún panel y siempre salta el tema de la transformación digital. ¿Por qué? Porque la transformación digital es un elemento esencial para los negocios en estos días principalmente. Yo no quise robarme una definición de internet que hice con lo que es sede del concepto, quise recabar una definición y plasmarla aquí en la presentación. Para mí, en esencia, transformación digital es hacer uso de las nuevas tecnologías, llámese nuevas tecnologías, a todo aquello que coloca nuestros datos en lugares donde podemos acceder de una manera más eficiente. Y que son estas tecnologías que tenemos a la mano, ¿para qué? Bueno, para definir y operar de una forma más eficiente los procesos de las empresas e instituciones, pero con algo que yo puntualizo, haciéndolas menos complejas de operar. La transformación digital no es un componente que añade complejidad al negocio, sino todo lo contrario, es algo que añade aceleración al negocio. Y la transformación digital, haciendo uso de esas nuevas tecnologías, lo que brinda a las empresas es justamente eso, que yo pueda de alguna manera tener presencia dentro de ese escenario tan complejo, tan diverso, aprovechando las nuevas tecnologías. Bueno, y la inteligencia, la transformación digital sucede algunos retos. Hay algunas cosas que yo debo tomar en cuenta y son las cosas que están ligadas a la tecnología que yo he tomado como base para operar mi negocio. ¿Ok? O sea, yo tomo mi negocio, yo adopto la tecnología, pero eso sucede algunos retos porque la tecnología trae consigo esos retos. Entonces, hay muchos retos. Yo no pretendo listarlos todos esta noche, pero puedo empezar, por ejemplo, con yo lo considero el primario, que es la curva de aprendizaje. O sea, la curva de aprendizaje de las personas para utilizar las herramientas que están adoptando en su modelo de negocio es uno de los elementos que se conjuga como uno de los más complejos. Y este elemento es el que hace que nosotros logremos un uso eficiente de los datos que obtenemos fruto de la automatización y la centralización de los procesos. O sea, estoy automatizando procesos, lo estoy centralizando. ¿Qué pasa con eso? Bueno, necesito yo aprender cómo utilizar mis herramientas. Nosotros en CertiGroup tenemos algunos retos con muchos clientes, porque una de las cosas que hacemos, más allá de la ciberseguridad y la asesoría que damos a las personas, es brindarles apoyo a nivel de sistemas de lo que se conoce como Enterprise Resource Planning o elementos como se conoce como un ERP, que es un software que lo que hace es que centraliza los procesos de las empresas y le permite a las empresas pues, tomar decisiones inteligentes. Y un ERP va desde yo adquirir un bien, digitalizarlo hasta poder venderlo, transformarlo y que yo pueda tener visibilidad acerca de ese bien. Es decir, cómo está mi inventario, qué ha ocurrido con eso, cuánto vendí, cuánto gasté, que yo pueda tener visibilidad en ese sentido. Hay otro reto muy importante en ese sentido para la adopción a nivel de la transformación digital. Y quiero seguir en esa ruta porque la voy a enlazar luego con nuestro tema, el Cyber Business Intelligence. El reto importante aquí que tenemos es el reto de la ciberseguridad. Y más adelante vamos a hablar acerca de eso. Bueno, antes de enlazar ambos términos, antes de yo llegar al punto que vamos a estar desarrollando en la noche, me gustaría definir lo que es Business Intelligence, lo que es BI, o inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, que para mí, más allá de inteligencia de negocios, también se convierte en una inteligencia institucional, ¿ok? Porque nos permite también a nivel de instituciones, más allá del profit, nos permite también a las instituciones tener la capacidad de visualizar datos para poder interpretarlos y poder tomar acciones. Entonces, defino, podemos determinar que la transformación digital nos ha encaminado a un modelo que nos permite tener visibilidad, lo mencionaba anteriormente, y centralización de la información, lo que nos lleva a un modelo de negocios evolucionado a lo que conocemos hoy como Business Intelligence. Aquí podemos definir el concepto. Y el concepto de Business Intelligence está ligado directamente a su uso. O sea, ¿qué es Business Intelligence? Lo puedo definir con cómo yo uso el Business Intelligence. Entonces, ¿qué se hace con Business Intelligence? Nosotros podemos recopilar datos,
almacenar datos, analizar datos y utilizar esos datos para tomar decisiones comerciales. Fíjate que ya nos movimos de la tecnología a la parte comercial. El término también incluye todas las acciones y procesos utilizados en la recopilación, almacenamiento, análisis y uso de los datos relevantes para el negocio. Entonces, ¿qué tipo de cosas nosotros podemos analizar con la inteligencia de negocio? Bueno, ¿cómo va el negocio? Es decir, ¿cómo está mi inventario? ¿Cómo han sido los movimientos de inventario, las compras que he hecho, qué ha salido? ¿Tengo ganancias? ¿Tengo pérdidas? La rotación del personal también es un factor que debo tomar en cuenta cuando estoy pensando en portar Business Intelligence a mi institución, el histórico de las ventas, los costos, bueno, y una larga lista de etcétera. Es un abanico de, digámosle así, de cosas que presentan el estado real de mi negocio en tiempo real, pero presentado de manera tecnológica, presentado en dashboard o en tableros que nos permiten a nosotros pues tomar decisiones inteligentes en una primera vista. Y el otro concepto que nos acomete es cybersecurity o ciberseguridad. Y la ciberseguridad, dicho de forma simple, es la protección de los sistemas que están conectados a internet o a una red local. Sistemas que también pueden ser hardware, pueden ser software, pueden ser los datos que intercambian estos sistemas. La práctica es utilizada por individuos y empresas para protegerse contra el acceso no autorizado a los centros de datos y otros sistemas computarizados. Esencialmente, de eso se trata la ciberseguridad. Es yo poder proteger mi activo ahora en este evolucionado modelo de negocio, mi activo más relevante, que es la información, que luego transformo en datos y que luego la puedo desplegar en un Business Intelligence, es yo proteger esto. Y entonces, ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Cómo entonces relaciono estos dos términos y los procesos que le suceden? Hay muchos, en ese sentido, hay varias cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Lo primero es, luego de que nosotros vemos estos dos conceptos, nosotros necesitamos responder la siguiente pregunta. Tengo mi negocio, tengo visibilidad, ya puedo ver mis tableros, puedo interpretarlos, puedo tomar decisiones inteligentes, conozco el estado. Ahora bien, la pregunta siguiente es, ¿dónde residen mis datos? Bueno, mis datos residen en una infraestructura tecnológica que puede estar tanto colocada en mis premisas, es decir, en mi data center, como también, pues, o sea, no es algo ficticio que está en el aire, sino que reside en una infraestructura de hardware, de software que te permite acceder, pero también reside en clouds públicos o nubes públicas, pero también reside en nubes privadas, nubes que yo he decidido operar. La tendencia es a tener nubes híbridas, como puedo mostrar en el gráfico, en donde yo tenga diferentes escenarios, tengo softwares como servicio, infraestructura y plataformas como me brindo de infraestructuras y plataformas como servicio en estos tipos de cloud. Entonces, si mis datos residen fuera y yo los necesito, si mis datos residen dentro y yo los necesito y ya conozco el concepto de Business Intelligence, pero ya conozco el concepto de cybersecurity, entonces la relación es eminente. ¿Por qué? Porque necesito proteger mis datos. Ahí es donde entra la ciberseguridad. Ahí es donde yo puedo unificar estos dos conceptos. Por un lado, la ciberseguridad es un componente esencial que debe estar presente en todos los procesos de las empresas que involucren el uso de datos. Es la salvaguarda de los datos, que es la principal pieza que entrega Business Intelligence al negocio. O sea, yo tengo datos, es lo que entrego, pero yo necesito cuidar esos datos. Porque la ciberseguridad es lo que le va a dar la fiabilidad a que los datos que estoy mostrando, como el estado de la empresa, pues es real, es válida, no ha sido alterada, no ha sido vulnerada, y ahí es donde entra este concepto. Business Intelligence, por su lado, involucra todo el departamento de TI, porque aunque, por ejemplo, BI es negocios, ¿ok? El negocio es visualizar el negocio, pero está ligado totalmente a TI, a la infraestructura, así que por consiguiente la información dada por los indicadores que ha recopilado la información es información relacionada al negocio. Su fiabilidad depende de si esta información ha sido vulnerada o no, que era lo que mencionaba anteriormente.
La ciberseguridad le da confiabilidad al resultado de los datos mostrados en los dashboards o tableros, como se le conoce en BI, que se exhiben en una presentación de ese tipo. Por otro lado, las empresas utilizan la Business Intelligence tradicional como parte vital de sus operaciones para realizar un seguimiento de lo que se conocen como KPIs o Key Performance Indicators o indicadores de desempeño. Para todo, desde el desempeño de las ventas, la participación del cliente, la penetración de la marca, la efectividad de marketing, la retención de empleados y, por supuesto, el desempeño financiero. ¿Cómo estoy yo financieramente? Realmente yo estoy generando beneficios. Conocemos diferentes modelos de empresa, modelos de empresa de un único propietario, sociedades, empresas públicas, por ejemplo, en el sector como en Estados Unidos, donde nosotros podemos invertir en bolsa. Es muy importante que los datos sean fiables porque son muchas veces de dominio público y es lo que va a determinar cuánto vale una acción en una empresa, por ejemplo, en ese modelo de capital. En definitiva, la Business Intelligence es un producto comercial. O sea, lo que yo defino como un producto comercial, algo que yo lo adquiero y lo consumo, lo utilizo. Los ejecutivos y los miembros de la junta directiva de las empresas obtienen información clave de este y lo utilizan para mantener todos los aspectos de su negocio en seguimiento y en los objetivos que se han trazado para este. Esto es lo que me da BI. Esto es por esto que yo necesito ciberseguridad. Y de ahí es donde viene el concepto de Cyber Business Intelligence. ¿Pero qué pasa hoy en día? Hoy en día, la mayoría de las empresas no tienen casi ningún tipo de Cyber Business Intelligence. O sea, digamos que trabajan muchas veces como islas en el sentido de que tengo un buen software, he hecho una buena inversión, tengo una herramienta que me interpreta los datos bastante bien, pero mi infraestructura está débil. ¿Qué es estar débil? Bueno, yo no estoy cumpliendo con normas. O sea, no estoy observando las normas. No estoy mirando las mejores prácticas. No he realizado en algunos elementos, ejercicios prácticos como un pentesting. No he realizado un ethical hacking. No he visto cómo está realmente mi infraestructura, tanto en mi premisa como en el cloud. No he realizado inspección. Por ejemplo, la mayoría de estas herramientas de BI, de Business Intelligence, son web services que yo puedo acceder desde donde quiera. Puedo acceder desde una tableta, puedo acceder desde un computador. Y esos web services, pues, se alojan en engines o en motores que le permiten a ellos publicar este tipo de aplicaciones. Y esos web services son vulnerables. Si nosotros corremos muchas herramientas para probar la vulnerabilidad de estos software, nos vamos a dar cuenta de que estas aplicaciones pues cuentan con muchas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque los fabricantes, de alguna manera, entre uno y otro, entre el que maneja el sistema operativo, entre el que maneja la aplicación y el que maneja el que interpreta los datos, pues tiene vulnerabilidad. Ahí tenemos bases de datos, ahí tenemos aplicaciones web y cada una tiene su vulnerabilidad, cada una tiene diferentes componentes que necesitan ser atendidos. ¿Qué pasa entonces? Nosotros necesitamos mantener la salud financiera de una manera adecuada y esa salud financiera va ligada justamente a la protección que yo pueda dar a mis datos porque los datos entonces no serían fiables. Parecería que la misma cultura de responsabilidad corporativa que se espera de los dominios de datos tradicionales no se aplica a la mayoría de las cosas relacionadas a la ciberseguridad. Entonces, si yo desconozco mi infraestructura, si yo no tomo en consideración los elementos que son importantes para yo poder proteger la infraestructura de datos, para yo poder proteger el software que me brinda a mí los tableros necesarios para yo poder brindar la inteligencia de negocios, entonces soy una empresa que está destinada a la ruina. Soy una empresa que en algún momento, dado el alto índice que tenemos de incidencia, de ataques, de ciberamenazas y deficiencias a nivel de ciberseguridad, con todos esos retos que enfrenta, pues voy a tener un negocio completamente vulnerable. ¿Qué pasa? Así como ocurre a nivel empresarial, yo también debo razonar y debo tener indicadores que me permitan a mí tomar conciencia y establecer parámetros que puedan ir en consonancia de esos dos conceptos, de la ciberseguridad y de la inteligencia de los negocios. Y debo empezar a hacerme algunas preguntas. Como empresa, como institución, debo empezar a hacerme algunas preguntas.
Y estas son algunas también preguntas que me llevan a algunas recomendaciones. Por ejemplo, ¿cómo me ha afectado el ciberdelito este año? ¿Qué técnicas se utilizaron? ¿A qué se dirigió? ¿Qué sucedió como resultado en cada caso? Recordando que estas preguntas son simplemente indicadores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no he tenido ningún tipo de ataque este año. Puede ser que no utilizaron ninguna técnica, no tuve ningún tipo de ataque. O sea que es negativo, pero es un indicador que me va a dar un porcentaje. Igual que como tenemos porcentajes a nivel de tableros en BI, así lo voy a tener también en este tipo de indicadores. ¿Cuál ha sido un objetivo en mi negocio desde el punto de vista de la ciberseguridad? Y voy a responder tanto en el día de ayer, esta semana, el mes pasado, este año. O sea, ¿cuál ha sido un objetivo? Pero, oigan bien, para yo poder saber cuál ha sido un objetivo, necesitamos tener contramedidas. Es decir, yo necesito tener hardware, software destinado a la ciberseguridad para mi infraestructura. Es decir, yo necesito un buen SIEM que me permita capturar información, capturar logs, entender procesamiento de información de los diferentes componentes que tengo. ¿A qué le llamo diferentes componentes? Llamémosle a esto firewalls, llamémosles endpoint protection, que son los antivirus o antimalware. Llamémosles a esto web application firewall, si mi aplicativo reside en un web, tanto local como fuera de mi premisa. O sea, toda esta información centralizada en un SIEM que me permita luego, entonces, interpretarla. Porque si no tengo interpretación, ¿cómo sé que fui atacado? ¿Cómo sé que fui vulnerado? ¿Cómo sé que fui un objetivo? Y ahí es donde entran estas herramientas. ¿Qué tipo de sistemas están en tendencia como objetivos en mi sector industrial? Esta es una labor definitivamente del CIO. Necesitamos, y su departamento, ¿no? Todo el equipo de seguridad. Necesitamos un compromiso de los departamentos de seguridad. ¿En qué? En reconocer, hacer investigación. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo, por ejemplo, si yo soy una zona franca que maneja elementos industriales, ¿cómo están los ataques que están destinados a SCADA? Que son las redes que interactúan entre IP y las máquinas de manera industrializada. Si tengo nuevas amenazas en SCADA, yo necesito saberlo. Yo necesito saber cómo voy a poder mitigar esto, porque necesito adquirir las contramedidas, la inteligencia necesaria para yo poder subsanar esas amenazas. ¿Qué software y sistemas utilizados por mi empresa? Oigan bien, empresa, clientes y proveedores han sido explotados este año. En cada caso, ¿cómo se llevó a cabo el ataque? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2009, 2010, si mal no me llega a la memoria, el tema Target, el hackeo que hubo a la cadena de retail, una de las más grandes en Estados Unidos, yo diría que del mundo, Target. Bueno, llevó a uno de los familiares, que era el CEO, a renunciar de Target al final. Pero el ataque a Target llegó por un proveedor. Llegó por un proveedor, le permitió a un atacante pues escalar privilegios una vez estaba en la infraestructura. Por eso yo necesito saber con qué software cuenta mi proveedor. Si mi proveedor se está conectando a mi red, yo necesito saber con qué tú llegas aquí. ¿Está tu antivirus actualizado? ¿Tu sistema operativo está actualizado? ¿Tienes protección del fabricante todavía? Todas esas son preguntas que yo necesito saber. No es que llega a un consultor, se sienta en un cubículo y se conecta a mi red y yo le voy a dar libre albedrío en el uso de mi red. Así sea que esté en una VLAN o así sea que esté en una red segmentada de manera lógica, necesito tener también la identificación de estos parámetros. Ok, ¿se han visto afectados otros negocios de mi sector en las últimas 24 horas? Bueno, eso es un análisis que necesito tener, indicadores que necesito operar. Fíjate, 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente el departamento de tecnología, especialmente el área de seguridad, necesita estar monitoreando este tipo de elementos para que estos indicadores pues, sean alimentados de la manera más eficiente. ¿Cómo se ven afectadas otras empresas de mi industria? ¿Qué está sucediendo como resultado? Algo que debo saber. ¿Cómo está mi competencia? ¿Cómo están ellos protegiendo sus datos? ¿Están atacando a alguno de mis proveedores? Si es así, ¿cómo? ¿Qué pasó en cada caso? Bueno, te están atacando, necesito saberlo. Si me entero, pues ya yo sé que debo tomar medidas. Y debo tener, ojo con esto, debo tener políticas que me permitan a mí ejecutar acciones una vez yo encuentre algún resultado para alguno de estos indicadores. Es decir, yo necesito tener procedimientos establecidos. Si mi proveedor fue atacado, ¿cuál es mi procedimiento? Mi procedimiento es, quizá, bueno, no le permito el paso a mi red, porque en definitiva, bueno, pues su red ha sido vulnerada. Yo soy el próximo paso.
¿Cómo se ven afectados mis clientes? ¿Cuál fue el efecto sobre la retención? Es decir, ¿cuál fue el efecto que tiene? ¿Cuál efecto tuvo ese ataque sobre la base de mi cliente? Y fíjense que son indicadores que están muy relacionados a la ciberseguridad. Si yo no logro responder estos indicadores, si yo no logro mantenerlos actualizados, entonces yo no voy a tener una inteligencia real del negocio. Yo no voy a tener un negocio corriendo con fiabilidad de los datos. De hecho, no puedo buscar inversión, porque al final, ¿qué busca un inversionista, por ejemplo, en un negocio? Busca que el negocio sea rentable. No le importa si la idea es buena. Dame tu plan de negocio, cuánto te dejó en el último año, y yo te digo si puedo invertir dinero en tu negocio. ¿Y cómo yo logro eso? Bueno, BI, yo necesito inteligencia del negocio. Yo necesito poder mostrar en pocas pantallas a un futuro inversionista o alguien que esté interesado en mi negocio, cómo va mi negocio. Pero si mi negocio no muestra datos fiables, pues entonces yo no voy a poder brindar una buena visibilidad acerca de lo que realmente yo estoy haciendo con las operaciones de mi negocio. Bueno, breve, conciso. Ahí llegará el momento en el que se supone llegan las preguntas. Gracias, Radamés. De verdad que esa información que tú detallaste nos permite conocer más sobre eso, lo que es la inteligencia de negocio, pero ahora con este valor agregado de la ciberseguridad. Y mientras los chicos, si se motivan a realizar preguntas, las cuales las pueden hacer por una opción que tenemos en la parte inferior de la barra de tareas del Zoom, que dice Question and Answer, please, por favor, denle clic a esa opción y pueden escribir su pregunta. De mi parte, tengo una para ti, Radamés. Es que tú mencionaste un software, o esa categoría de software que son los ERP. Entonces, bajo tu experiencia, tanto los ERP como estas herramientas de inteligencia de negocios, ¿cuáles serían entonces las acciones básicas que debe tomar una empresa para poder proteger su activo más importante, que es la información, de cara a lo que es las tendencias de ataques de ciberseguridad? Es decir, resumiendo la pregunta, ¿qué básicamente debe de hacer una empresa entonces para proteger su activo, que es la información, para que la misma no se pierda, porque la misma constituye parte de sus decisiones comerciales, así como tú mencionaste? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy buena, muy interesante. Y nosotros siempre partimos del inicio a nivel de la seguridad. ¿Qué es el inicio en la seguridad? Es la educación. Nosotros creemos que el security awareness o la concienciación a nivel de ciberseguridad es un elemento súper importante. ¿Por qué? Porque si los empleados, si los recursos que están atendiendo la información, que están trabajando con los datos, no tienen la conciencia real sobre cómo deben manejar alguna bandera a nivel de seguridad, pues simplemente pues, los datos no van a tener la fiabilidad que deberían tener. Si por ejemplo, un recurso no sabe cómo identificar un phishing o no sabe lo que es un ransomware, no sabe lo que es no conectar un USB desatendido en la infraestructura, pues definitivamente la empresa se va a ir a pique. Porque por ahí empieza la vulnerabilidad, empieza no solamente desde Internet, empieza desde la empresa misma. Y los empleados, colaboradores necesitan entender cómo es la seguridad. Siguiendo en ese sentido, más allá de la educación, bueno, están los elementos que componen la salud de los sistemas. Y los elementos que componen la salud de los sistemas tienen que ver mucho con quién los fabrica, qué dice el que los fabrica y qué dice la comunidad de seguridad sobre la fabricación de ese sistema. Por ejemplo, ¿qué dice el que lo fabrica? Bueno, mira, encontramos una vulnerabilidad que va a ser parchada en tal fecha. O hay una actualización que hemos liberado en tal fecha. Y ahí es donde entran los boletines de seguridad. Estos boletines nos permiten a nosotros mantener sistemas actualizados. Otro factor que necesito, más allá de las actualizaciones de los sistemas, es no presentar los sistemas de cara directa a mis usuarios. Y ahí es donde yo necesito otros factores que nosotros le llamamos contramedidas. ¿Cuáles son esas contramedidas? Las que nos permiten a nosotros protegernos contra acciones que acometen los ciberdelincuentes. Por ejemplo, contramedidas para nosotros es un buen endpoint protector.
Es decir, un buen, no me gusta llamarle ya antivirus, porque ya eso dejó de ser. Ya no existen antivirus. Ahora es un anti-malware con inteligencia artificial que nos permite a nosotros tomar decisiones basadas en comportamiento, no solamente del local, sino a nivel de toda la infraestructura. ¿Okay? Un buen endpoint protector. Pero también que mi premisa, si todo mi acceso a nivel de la infraestructura, ahí vemos conceptos como CTNA, por ejemplo, conceptos de ese que me permita a mí mantener la protección o mantener mi perímetro salvaguardado. Buen firewall, buena conexión VPN, buenos equipos de protección, por ejemplo, a servicios. Que fíjense ahora como el tema de la pandemia ha brindado una oportunidad para que la gente pueda acceder desde fuera. Buenos componentes que protejan mi infraestructura, tanto local como en el cloud. ¿Qué son componentes? Buen firewall, con un firewall no convencional L4, sino un firewall de nueva generación que te permita tomar decisiones ya de una manera más inteligente. Un web application firewall. Mencionaba la centralización para el conocimiento, un buen SIEM que me permita a mí yo poder capturar información, correlacionarla, interpretarla. Y hay un juguetito que nos gusta bastante, que yo le llamo juguetito porque realmente no todas las empresas se inclinan por ahí, pero que es un sandbox, que es una solución de sandboxing. ¿Para qué? Que nos permite a nosotros perfilar comportamientos de malware en ambientes controlados para yo poder tomar acciones en ese sentido. Esas son también de las cosas que nosotros entendemos que son necesarias en las empresas. Pero ojo, todo va a depender del tamaño de la empresa, el nivel de la empresa y la sensibilidad que tienen los datos. ¿Ok? Yo creo que por ahí. Gracias, Radames. Mira, tengo otra pregunta que nos hace el señor Vladimir Díaz. La encontré muy interesante, por cierto. Se titula de esta manera: ¿cómo podemos detectar si un software dentro de la categoría de ERP o cualquier herramienta que yo instale en mi infraestructura ha sido modificado para generar un ataque informático? Bueno, mira. Le encuentro prudente esa pregunta. Sí, hay mucho sentido. Claro, hay herramientas para analizar análisis de código. Todo va a depender de qué software es. Es decir, si mi software que estoy usando es abierto, puedo tener acceso al código, o es un software que yo adquirí, por ejemplo, de un tercero. Si alguien entra y, por ejemplo, modifica el código de un tercero, es muy difícil yo determinar el resultado final, que es la modificación del software. Lo que yo puedo perseguir es la cadena de sucesos. Es decir, yo puedo perseguir el atacante en una cadena de sucesos y para eso necesito las otras contramedidas. Es decir, para eso yo necesito, por ejemplo, contar con algo que yo pueda analizar logs, que yo pueda ver si hubo algún atacante y que yo pueda ver hacia dónde entró esta persona. Y ahí puedo darme cuenta si hay algún tipo de modificación. Si es de código abierto, hay herramientas que nos permiten hacer análisis. Algunas son gratuitas, hasta cierta cantidad de líneas de códigos. Te permite, por ejemplo, 3,000 líneas de código, analízala, a ver si hay algún tipo de vulnerabilidad o algún cambio que no vaya en consonancia, por ejemplo, con el software. Hay herramientas que te permiten hacer eso. A nivel de la data y la información del software como tal, del resultado que tiene, la data histórica es importante. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un ERP que hoy dice, a la fecha, dicen que en el trimestre pasado yo vendí $100,000, ¿ok? Y todo el comportamiento de la empresa apunta que yo voy a tener un crecimiento un 20% proyectado anteriormente en ese trimestre, pero al mes siguiente o yo tengo un decrecimiento o tengo un crecimiento exagerado acerca de las ventas. Eso es un indicador. Me puede dar una alarma y decir, pero espérate, aquí no ha habido mucho movimiento realmente, como para yo tener datos tan poco fiables. Y eso me puede despertar la alerta y yo puedo empezar a analizar mi software. O sea, son muchos elementos. Más allá de irme al resultado, yo te diría, tú tienes que analizar la cadena de sucesos. Es decir, y esa cadena de sucesos se analiza de manera constante. Wow, Radames, mira, te voy a hacer una pregunta que voy a constituir dos preguntas en una. Okay. Porque las mismas tienen, digamos, aristas o interrogantes diferentes, pero van en el mismo punto. Y dice así la primera: ¿qué tan factible es para una empresa guardar la información desde el punto de vista de un servidor fijo en las instalaciones de su empresa o en un entorno en la nube? Ahora bien, ¿y qué tan seguro puede ser el cloud computing para una empresa?
te he creado ahí una pregunta, pero que la misma tiene varias interrogantes. Te claro, cedo la palabra, amigo. Gracias, gracias. Bueno, mira, más allá de la seguridad, tiene que ver mucho con la operatividad. Yo tomar la decisión de mover un servicio en un servidor al cloud. Y voy a partir de lo siguiente. Tienes un servidor. Ponte en este escenario. Tienes un servidor en tus premisas. Cayó un rayo. ¿Qué pasó? Se dañó el servidor. Cayó un rayo. ¿Qué pasó? Se dañó tu infraestructura. Se fue el switch. Se fue el puerto donde estaba conectado el servidor. Dejó de tener acceso al sistema. Hay muchos elementos. No hay redundancia. No hay alta disponibilidad. No hay los elementos de protección físicos, pero también de software. Porque muchas veces no tengo las políticas ni ejecuto las políticas necesarias para yo poder actualizar de manera constante el software. Ahora me voy al cloud. Tengo redundancia. Tengo acceso. Tengo hardware con un alto desempeño. Tengo la movilidad también. Es decir, no importa dónde resida. Si mi servicio está colocado allí, puedo residir. Puedo acceder a él. Ahora bien, le tengo que decir también la otra cara del asunto. La responsabilidad de la seguridad en el cloud es compartida. Es decir, tanto tu proveedor del cloud como tú tienes responsabilidad sobre la información que alojas allí. Y hay una tabla de responsabilidades de cada uno. Y adivina qué, la mayoría de la responsabilidad la tienes tú como empresa. Es decir, yo protegerlo. Y las mismas contramedidas que yo necesito en mi data center, pues también la voy a requerir en el cloud. Porque es un data center igual. Es decir, si tengo una aplicación web, es muy recomendable que yo no pueda acceder a esa aplicación web sin yo conectarme a una VPN. No se te ocurra publicarla, porque es una aplicación del negocio. Es decir, hazte de un servicio a nivel de infraestructura que te permita conectarte en una conexión segura, túnel privado, para poder acceder a la aplicación. No te atrevas a publicarlo con los puertos que vienen por defecto. O sea, estoy hablando de recomendaciones generales. Pero además de eso, es una aplicación web, pues utiliza Web Application Firewall a nivel del cloud. ¿Por qué? Porque al final también reside allí y tiene los elementos necesarios. ¿Para qué? Para hacer SSL offloading, para hacer protección de datos, para hacer balanceo, si tienes múltiples servidores. O sea, tienes muchos componentes que te pueden ayudar también al desempeño de la propia aplicación que tienes ahí. Puedes hacer web caching. O sea, tú puedes hacer caching de la transaccionalidad inicial y te va a dar mucha velocidad a nivel de acceso de los aplicativos. O sea, tiene muchos componentes. Entonces, el tema de la seguridad tiene que ver con la disponibilidad más que nada aquí. O sea, a nivel de lo que yo pongo en las premisas, de lo que pongo en el cloud. Pero a nivel de la seguridad o la ciberseguridad, recuerda que la responsabilidad es una responsabilidad muchas veces compartida, pero la mayoría la tiene el usuario o la tiene la empresa. Excelente. Quiero abrir un paréntesis que recientemente el ITLA actualizó el pensum de la carrera de seguridad informática y agregamos una materia que es seguridad en la nube, que también hace eco de todo lo que tú mencionas, de poder entender cuáles son nuestras responsabilidades como especialista de seguridad y cuáles son las responsabilidades de ese proveedor de cloud computing que yo contrato. Ahora, Radamés, prepárate para esta pregunta que te voy a hacer. Esta es una pregunta tremenda. ¿Cuál es el papel que juega la inteligencia artificial en la ciberseguridad? Te tiré esa bola caliente, como dice. No, esa está buenísima, esa está buenísima. Señores, los ciberatacantes nos llevan la milla. Los ciberatacantes nos llevan la milla a los consultores, a las empresas que nos encargamos de alguna manera de proteger los activos de otras empresas. Los atacantes utilizan inteligencia artificial para generar ataques. Es decir, analizan comportamientos, utilizan modelos de inteligencia artificial para generar diferentes elementos de ataque. Entonces, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en esto? Bueno, la capacidad humana es limitada. Tu SOC o tu centro de operaciones a nivel de seguridad es limitado. Las contramedidas que tiene son preprogramadas la mayoría. Es decir, la mayoría de las cosas que hacen tu protección a nivel de contramedidas es preprogramada. Es decir, conoce comportamiento, hay heurística, hay desarme de los componentes para poder analizar lo que hay dentro. Se analiza código,
pero la realidad es que no hace comparativos con modelos. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es comparar modelos de comportamiento con múltiples escenarios posibles. Entonces, la ciberseguridad se vale de esa inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder acompañarse de esos modelos, de cosas que no puede hacer el humano porque su capacidad es limitada, para hacerla de una manera más automatizada, de una manera más eficiente, de una manera más asertiva. ¿Por qué? Porque al final, pues, el ciberatacante está utilizando la misma inteligencia para poder llegar a vulnerar tus sistemas o vulnerar tu infraestructura. Así que la inteligencia artificial definitivamente es un factor importante. De hecho, todos los fabricantes, oigan bien, todos los fabricantes a nivel de Endpoint Protection, o sea, anti-malwares, todos tienen una solución que brinda, más allá de la heurística, brinda protección a nivel de inteligencia artificial. Excelente, Radames. Y de verdad que hoy en día, con esta competencia de naciones, desde el punto de vista de los presupuestos que invierte, por ejemplo, países como Estados Unidos, países de China, Reino Unido, países de Indo-Asia, de verdad que la competencia de la inteligencia artificial está muy, pero muy reñida. Sí. Y creo que nosotros, que somos, digamos, el Blue Team, también tenemos que utilizarla, porque el Red Team también ya la está utilizando. Totalmente. Y tenemos que ponernos en eso. Bueno, mira, quiero abusar de tu confianza y de tu tiempo para adelante. Hacerte dos preguntas más. Claro, no adelante. Sé si estoy abusando. No, adelante, adelante. Mira, tengo una pregunta tremenda. De todas las que estoy viendo, de verdad que hay preguntas que son impactantes. Y tengo una. ¿Cuáles son los tipos de ataques que se han convertido en tendencia? Esa es la pregunta. Uno, pongo una coma. Los últimos 2 años. ¿Por qué te acabo de poner los últimos 2 años? Sí. Porque tenemos que darnos cuenta de que una cosa era el mundo antes del 15 de marzo del año 2020, antes de declararlo en pandemia, y a partir del día 16, sí, que nació un término nuevo que se llama ciberpandemia. Entonces, te lo resumo de nuevo. ¿Cuáles son los tipos de ataques de tendencia, coma, que han nacido o se han convertido, digamos, en el instrumento que está utilizando el ciberdelincuente para atacar a las empresas públicas, privadas y sin importar el tamaño? Claro. Te cedo la palabra. Gracias. Mira, son dos. Ahí no hay mucho que abundar. Son dos. Uno es el phishing y otro es el ransomware. Y bueno, se viven compitiendo uno con el otro. ¿Pero por qué? Bueno, porque el ransomware, mucho de él llega a través del phishing. Mucho de él llega a través de ese correo que trata de captar usuarios. Pues, ¿qué es el phishing? Esencialmente es spear phishing. Es un mensaje que va dirigido a un dominio en particular o a una empresa, a una persona, a un grupo de personas, con información parecida a la entidad válida que envía ese tipo de mensajes. Y vemos mucho phishing relacionado, por ejemplo, con el sector de la banca. Y justamente para poder recabar información de los usuarios, para poder acceder a servicios de la banca. Pero estamos viendo phishing no solamente a nivel del correo, lo vemos a nivel también de otras plataformas como WhatsApp también. Y yo digo que el peor de los males que hasta ahora han enfrentado las empresas, de hecho, y te iba a interrumpir cuando estabas hablando de las naciones, el presidente Biden aumentó el presupuesto y reunió a las principales empresas de tecnología hace unas 3 semanas aproximadamente, para poder discutir la estrategia de ciberseguridad de Estados Unidos, porque estaban siendo atacados. Pero el principal factor de ataque, o vector de ataque, es el ransomware, es el rescate. Y tú tienes en ransomware, tú tienes instituciones públicas comprometidas, hospitales comprometidos, empresas comprometidas. Imagínate, tú tienes un hospital comprometido en donde las máquinas que están operando allí a nivel administrativo no pueden facturar, no pueden dar entrada a los pacientes, no pueden atender las emergencias. Tú tienes un caos. Tú tienes un caos total. El ransomware es uno de los elementos que se ha disparado. Se estimaba que iba a aumentar antes de la pandemia, en el 2021, según Gartner, pero ahora aumentó creo que un 43% más que lo que se había proyectado, para que tengas una idea.
Tremendo, Radamés, de verdad que sí. Y de verdad que me llega a la memoria este ataque que tuvo la empresa Colonia Pipeline, que es un distribuidor de, digamos, de combustibles a nivel de petróleo, de gas, una empresa que nadie pensaba que existía, que lo que hace es distribuir, digamos, algún combustible por una tubería, fueron atacados y tuvieron que pagar un rescate de 4.6 millones de dólares. Y de verdad que esto también, y se lo digo a Lisbeth Jaques, vamos a tener que agregar para el año que viene, invitar a Radamés para que nos hable un poco acerca de cómo es este tema de las criptomonedas han incidido en el aumento de los ataques de ciberseguridad. Anótate esa por ahí, Lisbeth, y Radamés. Te voy a dar 11 meses para que te prepares, Radamés. Okay, y yo voy a ser el moderador. Y voy a venir con mi mascota de preguntas para ti. Pero mira, quiero abusar y hacerte esta pregunta que también amarra otras dos preguntas. Con todo lo que tú nos has mencionado, que de verdad lo veo excelente, cómo las empresas canalizan, digamos, el procesar la información, almacenar la información para la toma de decisiones comerciales, pero que procesar y almacenar conlleva, digamos, un aseguramiento de la información y lo que es que la seguridad toque, como tú mencionaste, todas las áreas de los negocios. Eso es un excelente. Pero como nosotros, mis estudiantes que tenemos aquí, este público que nos sigue, podemos prepararnos para esos retos que tú mencionaste y también cómo nosotros vamos a poder enfrentarnos a ciberdelincuentes que, número uno, tienen la inteligencia artificial. Número dos, tienen más presupuesto, porque acá hay un tema que nadie menciona. Claro. Esos ejércitos de ciberatacantes son patrocinados. Nadie lo hace por amor al arte, como dice. Aunque hay una estadística que demostró que el hacktivismo existe. Sí. Hay gente que lo hace simplemente porque no están de acuerdo con un elemento social de un país. No estoy de acuerdo, te hackeamos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo aquellos que están estudiando, aquellos que estamos en el área de la consultoría, podemos prepararnos para estos nuevos retos? Y más que tú hablaste de la inteligencia artificial y de todo lo que viene en camino. Bueno, hermano, yo creo que te lo voy a resumir en una sola palabra. Estudiando. No hay otra. Definitivamente son conceptos que se convergen, o sea, todo el tema de la inteligencia de negocios, todo el tema de la ciberseguridad, inteligencia artificial, hablamos de transformación digital. O sea, son conceptos que están en boga ahora mismo, justamente pre y post pandemia, y obviamente aumentaron muchísimo más a nivel de pandemia, principalmente elementos como la transformación digital y la seguridad que le acomete, pues aumentaron bastante. Entonces, estudiando las tendencias, a nivel de estudiantes, los estudiantes necesariamente van a tener la oportunidad de participar en algún tipo de empresa, en algún tipo de institución. Y bueno, instituciones como el ITLA son las instituciones que le dan las herramientas a este tipo de nuevos profesionales para poder afrontar estos nuevos conceptos, estas nuevas tendencias a nivel de negocios y a nivel de seguridad. En definitiva, estudiando, yo creo que por ahí es la cosa, man. Eso es así. Mira, Radamés, tú mencionaste algo muy importante y es que tú estás, digamos, en el crisol de las situaciones de ciberseguridad, ya que tu empresa Celtic Groups ofrece, digamos, esas consultorías, esas concientizaciones, esos programas de desarrollo de ciberseguridad. Pero muchas veces nosotros, como tú mencionas, que vivimos en República Dominicana, que nos estamos preparando, los estudiantes que tenemos día al día, creen que las cosas solamente ocurren fuera de República Dominicana. Y no. Te tengo la siguiente pregunta. Te la cito a continuación. En tu experiencia, ¿cuáles han sido las empresas afectadas en República Dominicana? La cual sé que no la puedes mencionar por un tema de carácter legal y de privacidad, pero en realidad, ¿tú has visto o ves ataques reales a empresas en República Dominicana? Déjame decirte, tan sencillo como esto. Nosotros hemos tenido clientes que van desde clientes de 3 personas, es decir, gente que tiene un servidor local,
un file server que fueron atacados por ransomware. Te estoy hablando de firmas de abogados, te estoy hablando de firmas de contadores. Imagínate tus contadores con reportes de auditoría de años de empresas. Nos hemos topado con eso, que son clientes nuestros. Pero también hemos visto clientes que son del sector de la banca, que han sido objeto también de algún tipo de ataque. Quizás no necesariamente de ataques como lo que yo he mencionado, que tienen que ver con ransomware, que tenga que ver con, bueno, phishing. Constantemente la banca es, sus clientes son atacados con esto, pero ataques que van hasta de, a nivel de carding, o sea, a nivel de tarjetas, por ejemplo, de clonación de tarjetas, que son también ataques que se cuentan aquí en este mundillo de seguridad. Pero sí, o sea, hemos visto de todo, hasta despachos de médicos han sido vulnerados con ransomware. Hemos tenido personas que, bueno, mira, mi computadora ahora me apareció con esto aquí, con este mensajito, con este candadito, y que tengo que mandarle a esta dirección un pago en Bitcoin. Y tú, ok, bueno, un médico, por ejemplo, que son, para decirte, pequeños. Pero hay de todo tipo, hay de todo tipo de empresas. Excelente. Mira, Radames, de verdad que estamos agradecidos por todo este conocimiento que tú has desbordado. Fíjate que la sección de preguntas y respuestas se ha puesto bien caliente. Sí, yo veo varias. Y aprovechando ahí esto, tú sabes que veo una pregunta aquí que de verdad me llama mucho la atención y tiene que ver con lo siguiente. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Big Data e inteligencia de negocios? Okay. ¿Y cómo la ciberseguridad debe de actuar en alguna de ellas o en cada una de ellas si son conceptos independientes? Bueno, son dos conceptos independientes. Uno se alimenta, llamémosle así, uno se alimenta del otro. ¿Okay? Big Data es un grupo de información sin formato, que es mucha data. Y esa data necesita ser interpretada. Entonces, yo puedo tener Big Data en mi empresa como yo no necesariamente puedo tenerla. ¿Ok? Pero en algún momento también yo puedo utilizarla. ¿A dónde voy con esto? Mi modelo de negocio puede valerse de la información que genera el Big Data para yo poder operar inteligentemente e interpretar esa información y hacer mi negocio más inteligente. Y ahí es donde entra un concepto que se lo voy a dejar de tarea para el que hizo la pregunta. Hay un concepto que se conoce como data lakes o lagos de datos. Yo quiero que los que están ahí, que están haciendo preguntas, pues tomen ese concepto y entiendan a qué me refiero. Y ahí se unen esos dos conceptos. Big data, inteligencia de negocios, cómo ellos dos de alguna manera se encuentran a nivel de las empresas. Data lakes. Busquen eso que se van a dar vida. En ese sentido. La ciberseguridad, ¿cómo le acomete? Bueno, ya hablamos cómo la ciberseguridad apoya la inteligencia de los negocios. Hablamos de las contramedidas, hablamos de los procesos, hablamos de varias cosas. Y lo mismo es para la Big Data, es decir, para esa información. Con la salvedad de que la información contenida en la Big Data no necesariamente reside en mis fronteras, va más allá de mis fronteras. Es decir, yo puedo tener un muy buen negocio de booking a nivel de buquear, por ejemplo, vuelos, a nivel de buquear residencias, apartamentos y demás, y yo suplirme de información de múltiples sites. Yo puedo hacer web scraping, como se llama. O sea, yo puedo jalar esa información, puedo alimentar mi negocio, y eso es Big Data, porque yo estoy tomando esa información y la estoy transformando en una interpretación a nivel de mi aplicativo, y no reside en mis premisas. O sea, yo no sé cómo están protegiendo esa data por aquel lado. ¿Me sigue? Entonces, al final, el Big Data, digamos, es un concepto totalmente o muy diferente, aunque en algún momento, pues, se pone en consonancia con lo que es inteligencia de negocio. Gracias, Radames Fernández. Mira, de verdad que en representación de la institución del ITLA, de verdad que estamos sumamente agradecidos por cada una de estas palabras, explicaciones y respuestas que tú nos has dado. Y quisiera, por favor, abusando de tu tiempo, que nos des unas últimas palabras motivacionales para los estudiantes, aquellos invitados
para todos nosotros acerca de lo que tú vives en el día a día de la seguridad y cuál debe de ser ese norte que nosotros debemos de tener en los próximos años, donde se ha hablado de que los especialistas en ciberseguridad serán una de las 10 profesiones más demandadas de la última década, 2020-2030. Háblanos acerca de eso con unas palabras finales ya para despedir esta conferencia magistral. Me atrevo a decir que esta ha sido una de las mejores. Esto va para nuestro canal de YouTube, para aquellos que quieren revisar estos conceptos. Y nada, prepárate, porque tú sabes que tu asiento para el próximo festival está reservado. No te vamos a dar una hora, te vamos a dar dos para que tú puedas desglosarte. Así que unas palabras finales, mi estimado amigo. Te saque de ahí. Gracias. Bueno, no, gracias por el deferimiento, por el reconocimiento. Y respondiendo a lo que dices y dirigiéndome a las personas que nos escuchan, bueno, principalmente, bueno, no se desanimen. Este es un mundo que ha cambiado mucho post pandemia. Este es un mundo que definitivamente, previo a la pandemia, teníamos unos pronósticos interesantes, pero estos pronósticos lo que ha ocurrido es que se han acelerado. Es decir, hay mucha oportunidad. Y el no desanimarse quiere decir que no es que me voy a ejercitar de más, ni, sino que invierte tu tiempo en capacitarte, invierte tu tiempo en reconocer cuáles son estas nuevas tendencias, busca los recursos que son recomendados por la institución, recursos que te permiten a ti lograr obtener nuevos conocimientos. El conocimiento no pesa, el conocimiento solamente engrandece. Así que no se desanimen, investiguen, conozcan, sepan identificar cuáles son las oportunidades y encamínense por ahí. Profesiones del futuro, mencionaba ciberseguridad, señores, pero científico de datos es una profesión no del futuro, de ahora, ¿ok? Gente que analiza datos, gente que tiene la capacidad de generar tableros inteligentes para brindar inteligencia de negocio, personas que se dedican a este tipo de actividades, pues gente que trabaja, por ejemplo, realizando modelos de inteligencia artificial. Yo sigo un podcast muy bueno y también se lo doy como referencia, que tiene que ver con inteligencia artificial, que es de un chileno, me parece, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero se llama así, inteligencia artificial. Yo lo sigo en Spotify y él habla mucho acerca de la inteligencia artificial. Algo que me llamó la atención es que en una ocasión él invitó a una joven mujer que trabaja en el departamento de inteligencia artificial de la Armada de España, pero en la división de aviación. Y esa mujer explicaba acerca de modelos de inteligencia artificial utilizada en la aviación, que uno se queda pasmado. Es decir, hay mucho campo por donde ustedes pueden operar. No se limiten, que es la frontera que tenemos aquí, por ejemplo, en este país, no nos limiten. Hay muchas oportunidades aquí y fuera de aquí. Gracias, Radamés, de verdad que sí. Solamente voy a hacer eco de lo que tú dices, y es que el cielo es el límite. Y con la ayuda de Dios entiendo de que todos en nuestro país nos podemos preparar para representar nuestra nación y ser mejores profesionales. Por último, a todos aquellos que están sintonizándonos, el día de mañana continúan estas charlas magistrales, así como ha hecho Radamés en esta noche. Tenemos puntualmente una charla que será de 11 de la mañana a 12 del mediodía, titulada Ciberseguridad como parte integral de los negocios. Así que yo motivo a todos a que por favor nos acompañen el día de mañana. Tendremos también una charla a las 3 de la tarde y nuestra última charla magistral a las 7 de la noche. Así que Radamés, de verdad, un abrazo. El ITLA, todos los estudiantes estamos agradecidos por estas palabras que tú nos manifiestas. Y nos vemos en una próxima edición de este Festival del ITLA. Así que muchas felicidades por tus palabras. Te deseamos éxito en tus proyectos. Y a todos, gracias por su sintonía. Y nos vemos mañana, 11 a.m. en la charla Ciberseguridad como parte integral de los negocios. Así que me despido. Gracias a todos. Les deseamos una feliz noche.